presa. De la presa. Freno de aire tiene este carro, ¿no es tan chiche? Pelusa de comer, está para tirar, ¿eh? Ah, sí, pelusa de verdad, yo estoy al contra de Mike. ¿Cómo lo tiene pelusa? Ahí busca la colonia. Aquí a la izquierda va. Sí. Suba, arce, arce. Vaya. Listo, pues. Listo, pues. Por aquí, van. Siguiente portón es. Es que el nene ya conoce. Este es el siguiente portón. Este es el otro. Sí, la siguiente es F. Está abierto. Buenos días. Días. ¿Quién te vive, don Rafael? Yo. Ah, va. Ajá, ajá. La mamá de la Sonia. Ah, ya, 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 ya. Solo que como no se puede mover el camión, no va a tocar que jalar. Una cadenita vamos a hacer. Eso le hubieran preguntado que si le podían mover el camión. ¿Y este camión de ellos es? De Oscar, de ellos, de Raúl. Ah. Ahí está Pedro porque se herramienta. ¿Son de los grandes? ¿Son de los grandes? Sí. De 10. De los de 10. Hombre, no te puta peta. Pero ya de qué esquina se pasa, ¿puedo estar un poquito? Yo creo que sí, vamos a ir a ver por aquí. Aquí está este camión. Bueno, para ponerlos en contexto. ¿Ah? Bueno, pues no creo que sean estos, no que esto. Porque él en la foto me mandó esta imagen. No esta. Respetar esto. Ah, esto. Sí, porque en la imagen me mandó de estos. Claro, aquí hay más, pero no creo que estén incluidos. Ya le vamos a preguntar. Bueno, para ponerlos en contexto, muchachos. Fíjense que hay un suscriptor del canal que vio el video que subí de la champita que pretendemos hacer de la Lorena. Perdón, ando bien afónico, ya dije, ando tos. Entonces él se comunicó conmigo y me dice: hey, ahí tengo esos ladrillos, vayan a traerlos, aquí estamos. Entonces yo le quiero agradecer un gran montón, pero un gran montón a este amigo que nos está regalando esos ladrillos. Dios me lo bendiga, en serio. Así de que eso venimos a traerlos. Este ladrillo es de 10, es del alto, o sea, de algún cuinen. No se emocione mucho. Es de que vamos a empezar a jalarlos. Bueno, fíjense que, bueno, la verdad que estoy sorprendido porque es que Dios es tan grande. El dueño de los ladrillos me dice que son estos más estos, o sea que es un gran pocote. O sea, son, no sé, como cuánto, como 1,000. Sí, es que es un gran parva aquí y la otra parva aquí. Aquí tiene un camión, bueno, lo vamos a sacar porque nosotros traemos un pickup. Ahora, si no nos caben, vamos a hablar con el muchacho, tal vez. Nos
Bueno, ya que él va a mover el camión, tal vez le echamos los ladrillos aquí, que nos haga el viaje. Y ahí le pagamos el viaje. Bueno, de modo, gracias a Dios. Va, niña Lore, gracias a Dios, va. Gracias a Dios, nunca desampara a sus hijos y siempre está viendo por los pobres. Cabal. Dios sabe la necesidad de cada uno. Imagínate que esta mujer ahí jalando piedras desde la calle en una carretita. Y hoy las piedras ya las metimos al zanjo. Y hoy Dios, gracias Dios, gracias. Ahora Dios nos manda esta bendición y le regalan estos ladrillos. No, qué grande Dios en realidad, qué grande. ¿Animó? Para el video, solo dos. No porque de uno estamos hablando. Ven, ven. No aguanto. El animal Lore de dos, ¿ves? Grande músculo que tiene. ¿Ves pues? ¿Ves? Cabal, dijo. Pues entonces ya estamos aquí ya, ¿cómo? Toda la mitad de la tierra está en la parte. Yo le dije, ya. Sí, pero me cambio. Bueno, Daniel Lores se lleva el último del primer montón. Ya me despintaron las uñas. Aquí están todos los animales. Sí, va. En ese. Ahí hay alacranes, hay cucarachas, hay cien pies, hay sapos, talconete. Mentira, no hay nada, solo arañita. Ya hay un cien pies, andaba por ahí. Bueno, gracias a Dios ya terminamos de subir el primer montón. Falta el otro montonón aquí. Pero aquí hay más que ahí. Aquí está más elevado, aunque esté más angosto. Bueno, pero ahorita vamos a... ¿Quién se va acá a la soda? La niña Lore. Va la niña Lore. La niña Lorena va acá a la soda. El cayupo es el visto. Qué barbaridad, hombre. Ando una tos tan fea. Fíjense que la ¿cómo se puede decir? ¿Cómo es la misericordia de Dios que hasta el transporte nos dieron? Aquí estaba el camión y había que sacar el camión para meter un picachito que nosotros traíamos. Pero en el picachito lo más que le podíamos meter eran 100 ladrillitos, porque es un pica pequeñito. Entonces había que sacar el camión. Entonces el conductor del camión, o sea, el encargado del camión, le habló al propietario, le dijo, mira, ¿y por qué no se lo llevo yo? Ay, no sé cómo arreglaron el detalle de que me dijeron, súbanlos al camión, nosotros vamos a llevar, gracias a Dios. Ya vino con la sodita, uy, se paró en el churro, ¿no? Sodita con churro. Lo que no falta, lo que no puede faltar. Como dijo aquella señora, falta la coca. Pero mira, aquí no faltó. Con esta tos, mucha. ¿Quién me va a caer?
Para mí no me dio churrito. ¿Qué? Ah. ¿Qué se lo están dando? Yo a mí no me han dado nada. ¿El jalapeño que es el Nacho? Ah, el Nacho. Vamos a comernos a don Nacho. Nacho libre. Nacho libre. Poche. Me acostumbre. Bueno, con permiso, muchachos. El paradito en la Lorena. Con una patilla en la pared. Parado de albañil tiene. Ah, parado de albañil tiene. Esperando el leo. Basura. Basurero. El tren de aseo. Tin, 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 tin. Vamos al basurero por acá. ¿Qué es usted? Pescadito chirim, bim, 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 le dijo. Poco va a pasar el basurero por la casa. Mira, echa la basura, niño, la basura. Cochino. Echa la basura al basurero. Taparon toda la bolsa. Bueno, ya nos tomamos la sodita, ya recogimos la basura. Vamos a comenzar a echar a esa parva. Un gran montonón de ladrillos, Dios mío, bendito. Listo pues. Listo pues. Démosle pues. Póngase aquí. Va a agarrar en la mano. Aquí. Cale banano. Listo pues. Va a Loreta. Miren, así se sube, ve. Sin andar pensando dos veces, un solo salto, ve. Ve. ¿Ah? Sin que la anden agarrando, ve. Ya está acostumbrada la tía. Cabal. Bueno, vamos a. Esta llanta la pusimos para usarla de. Escala. Uy. ¿Cómo te vas a sacar aquí, boludo? Sacar de arriba. Ajá. Grave, grave, también la caída. Grave. Era una caída. ¿Qué se cae? Hey. No, mentira, porque no vamos a tener ayuda. Ayer hemos grabado la caída de Cayuga, bo. ¿Dónde dos cayó, bo? Cayó en el Sanjo, allá donde estábamos. El costado caía, pues. Nada de una caídita, sino que. Vaya, hasta que los puños de tierra que me caché. Brenda le decían, pues. Vaya, ahí, mira dónde vas a acomodarlo, ¿entiendes? Esto va a terminar este aquí arriba. Vaya. Ah, pues, púdate vuelta, Lori. Vamos a poner aquí. ¿Qué? Quiero pongas la red. ¿Quién? Ah. Ahí pongo que tenía, Lori. Que grave. Vaya. Uno en uno. Ve. Que no voy a jalar, pues. Ve, ¿dónde está, va? No, ya pasamos, ¿cómo se ve? Yo no quiero. Ay, no. Esa es la actitud para que te abunde, ¿va? ¿No todo así? ¿No? Todo está mira, todo así. Voy a la colina. ¿Qué te pasa? Es que ya apuré. Es que mucho vaya, Mau. Me apura. Tienes que bailar, porque no. ¿Cómo? Mira, ¿qué te cuesta darme? Mira, nada te cuesta darme. Lo que pasa es que cuando vayan como ya se lo voy a esa es la última lada.
Una fila, en esta fila nada más de quitarle vuelta ahí, por favor. ¿Cómo que? Pues están atorando, pobre Reneva. Sí, la araña nos salvó, no porque estábamos atorados. Ahí me tío. Ahí está, ahí está, ahí está, yo te respeto, se lo tiene, tío. Dale, 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 dale. Cerramos, va. Cerramos. Ah, vaya. Bueno, voy a ver cómo me subo. Estoy grabando. Vale, me voy a subir. Sí, tribu. Dale. Gracias, ustedes. Ah. Me vienes a bailar, el señor va a cerrar. Listo. ¡Tápelo! Bueno, ya cargamos. El viaje salió un gran montonón. Salieron varios ladrillos. Son, no sé, alrededor de unos 2000 quizás. Por ahí va. No los contamos, pero es un gran montonón. Gracias a nuestro amigo y suscriptor de nuestro canal. Y gracias a Dios Todopoderoso que tocó su corazón. Ahí vamos ya con esta bendición. Pero nosotros vamos a dar hasta aquí este video. Vamos a grabar otro cuando ya estemos descargando los ladrillos. Así de que nada, cuídense y nos vemos en el siguiente video. ¡Ey! ¡Vamos! Nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.